Hola gente, sean bienvenidos a este video. Yo soy El Espadachín y en esta ocasión voy a estar mostrándoles cómo empezar a jugar a Poketans. Descargamos el juego, todo normal, y bueno, no sale esta opción, solo sale el botón de jugar, así que le damos directamente a jugar. Y nos van a salir dos opciones. Bueno, el de jugar creo que incluso ni siquiera sale. A veces sale directamente esto de Facebook y de Goles. ¿Qué vamos a hacer aquí? Elegir la que se nos antoja a nosotros. ¿Queremos iniciar con Facebook? Pues picamos con Facebook y vamos a poder entrar siempre a la cuenta con Facebook. O si no, con Google. Yo voy a hacerlo en este caso con Google, entonces lo pongo. Inicio con cualquier cuenta que quiera. Aquí ya tengo las opciones, entonces van a estar las opciones que tengan ustedes en su dispositivo. Yo pongo esta cuenta de aquí. Y en principio se debería de poner a cargar. Si tienen algún error pueden unirse al Discord, que se los estaré dejando en la descripción de este video. Y ahí le preguntan a los moderadores, abren un ticket y le preguntan qué está pasando. Nos dan aquí la bienvenida al juego. Yo ya he colocado mi nombre, por eso ya empezó conmigo, ya había agarrado esta cuenta antes. Pero básicamente estoy en el inicio, como vieron ahí apenas estoy naciendo. Un placer conocerte, Dios L. Es la primera hormiga trabajadora de la colonia. Lamentablemente somos una obrera. Aquí está el Dr. Sunny, creo que se sigue llamando así. Y bueno, al empezar nos movemos de esta forma. Ustedes pueden venirse a la parte de arriba, a la derecha en opciones, y pueden mover las configuraciones que ustedes deseen. Pueden quitar la música, pueden quitar los efectos de sonidos, modificar el zoom, que ahorita voy a mostrarles cómo funciona esto del zoom. Voy a dejar la música y los efectos de sonido. Pueden usar joystick. No va a ser joystick de control, pero va a ser un joystick diferente, que a la mayoría se les da mejor jugar con joystick. Y pueden mostrar las misiones completadas. Eso pues es para los de misiones, para que les salgan las completadas o las que no han completado solamente. Aquí está el joystick, sale a la izquierda abajo. Y sería moverse con esto en vez de con el touch. Yo voy a dejar el touch, personalmente me gusta más. Voy a dejar las misiones completadas. Planeo no conseguir ninguna misión completada, igual que tengo en mi otra cuenta que ya había jugado. Ya conozco bastante bien el juego, entonces vamos a quitar... A ver, dejo la música, dejo efectos de sonido. Y el zoom, pueden, si con los dos dedos dan como que acercan o alejan la pantalla, pueden hacer esto. A mí me gusta personalmente con el zoom alejado al máximo. Así que para que ya no esté moviéndole por accidente, que estás en una batalla o algo jugando y se te mueve el zoom así por accidente por estarte moviendo, lo dejan a su gusto, como ustedes se acomoden mejor. Por ejemplo, si quieren un poquito así, y van directamente a quitar el zoom. Yo lo quiero al máximo para arriba, al máximo alejado, y quito el zoom y ya. Como ven, aunque acerque la pantalla, bueno, no se ve el movimiento de mis dedos, pero aunque acerque la pantalla ya no se mueve el zoom. Y bueno, este básicamente es nuestro hormiguero. Está bastante bonito, bastante humilde. Está solamente la colonia de la reina. Y bueno, para eso estamos aquí en colonia. Y están las construcciones que vamos a hacer aquí mismo. Como ven ahí el apartado del mapa que sale, nos explica dónde se va a ir formando cada una de estas salas que vamos a armar. Pero para eso ocupamos honguitos, ocupamos hojas, ocupamos semillas y ocupamos demás cosas que muestra ahí abajo. Rec dice en los requisitos que se ocupan para construir esto. En el caso de el procesamiento de alimentos, requisitos, me sale nada. Entonces vamos a ver si me deja construirlo. Y efectivamente, empieza a construirlo sin requerir absolutamente nada. Así que voy a poder procesar alimentos a partir de ya, en cuanto acabe esta mejora. No les recomiendo gastar nada de gemas, aunque igual esta cuenta empieza con cero. Creo que es porque la reinicié. Y bueno, empieza mejora completada. Ahora sí, requisitos. Como ven ahí me dice que cuesta 10 hojas, pero ya la tengo nivel 1. Entonces aquí se ha formado, como ven. Y así las otras cámaras se van a ir formando. Esta de hojas, por ejemplo, se va a formar, ahí dice en el mapa, aquí en el mapita que dice almacén de hojas, ahí justo abajo, dice que se va a formar aquí arriba de esta, que es la de honguitos, bueno, champiñones, no sé qué sea, esta cosita de aquí, el alimento. Y bueno, ¿qué más podemos hacer ahorita? El almacén de hoja nos pide honguitos, así que rápidamente vamos a por honguitos. ¿Y cómo es esto? Y bueno, ya se hizo de noche, está un poco más oscuro, pero ¿cómo se hace esto? Salimos al mapa, a la superficie, como dice aquí el Dr. Sanin. Y bueno, nos brincamos el tutorial, que yo les voy explicando bien a detalle cómo conseguir las cosas. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos en el mapa, arriba a la derecha nos sale el mapa, ¿dónde está la hojita? Que por lo general debería de salir siempre donde mismo, que es aquí. Nos paramos encima de ella y le damos un botón a esta cosa que dice fuente. Una vez seleccionado ya, dice fuente de recursos actualizada. Y
Bueno, eso es lo principal para que ya luego cuando tengamos obreras puedan venir por ello. Luego de eso le damos a recolectar para que nosotros como obrera que somos, no somos una guerrera ni nada por el estilo, le damos a aquí el botón que dice recolectar. Empieza a cargar esta barrita y cuando llega al máximo sin movernos de dentro de la hoja, porque miren, si le doy a recolectar y me empiezo a mover, se cancela la recolección, entonces tal vez ese es un problema que tienen y no se den cuenta. Le dan a recolectar, se quedan sin moverse absolutamente nada y ahora sí, teniendo esta hojita, este pedacito de hojita que tengo justo delante mío, empiezo a moverme hacia la cámara de alimentos. Ahí dice el doctor Sani, suelta el trozo de hoja en la cámara de procesamiento de alimentos. Aquí está, es la del honguito. Entonces vengo, la dejo y empieza a procesar la hoja. ¿Por qué empieza a procesarla? Pues porque la va a convertir en un honguito. Y ahí está, más un honguito. Aquí, como ven, tengo dos, no sé, solo es animación del juego, pero solo tengo un honguito. Arriba a la izquierda me sale cada recurso que tengo, sale uno de 50 honguitos. Y bueno, aquí estaría la siguiente cámara, pero no la tengo actualmente. En la zona de aquí sale total 2. Como ven, puedo tener 0 de 5 obreras. Tengo 0 ahorita de 5 que puedo tener. Entonces, voy directamente a crear una obrera. ¿Cómo hago eso? Pues para crear obreras debo traerle alimento a esta que es nuestra reina. Entonces, vengo a conseguir el alimento para que se me facilite todo y no tenga que estar yo trayendo de honguito en honguito, que eso sería demasiado tedioso. No se preocupen por eso. Solamente agarran el honguito que está aquí. Si lo suelto me lo va a cancelar. Así que aquí arriba, justo donde está soltar, cuando esté el honguito aquí que no lo tienen ustedes agarrado, sale una opción ahí, la seleccionan y les da el honguito. Entonces lo traen ahora, cuando lo tengan agarrado, hacia con la reina y lo sueltan justo enfrente de ella. Como ven, lo suelto ahí y empieza a darle vueltas al honguito, que es que se lo está comiendo. Procesa el huevo, ahí lo pone. Y exactamente igual que nacimos nosotros, ese huevito empieza a eclosionar. Ahí pueden verlo. Eclosiona un poco lento, pero bueno, ahí está, tampoco tanto. Nace una nueva hormiga, tarda entre 5 y 10 segundos. Y esta hormiga ahora sí que la podemos utilizar para no tener que hacer tanto esfuerzo nosotros en pues ir trayendo tanto guito y así. La ponemos aquí. Podemos ponerla a hacer muchas funciones. No sé si dice un poco la explicación del Dr. Sani de qué cosas puede hacer. Pero bueno, ahorita lo único que nos interesa es ponerla a traer más hojas para que nosotros no tengamos que estar yendo hasta allá. Bueno, traer hojas y convertirles en honguito, porque ya más adelante les explicaré cómo funciona esto de las hojas. La mandamos a traer un honguito. Y ahora Dr. Sani me sigue explicando aquí un par de cosas. No quiero saberlo, gracias a mí. Pero ya conozco el juego y estoy explicándolo. No vengas aquí a fastidiarme. Aquí salen las misiones. Como ven, ya he completado dos en el librito que sale aquí a la derecha, abajo de la gema. He completado la de construye la cámara de procesamiento de alimentos, que me daría 2 gemas. Y trae un trozo de hoja a la cámara de alimentos. Ya he completado estas dos, pero no voy a cobrarlas yo. No quiero cobrar ni una sola misión. Quiero dejarlas todas así para que se vea bonito. Igual las gemas las consigues con las misiones diarias. Como ven, diario puedes conseguir 10 gemas. Y esto no es diario de que llegas a tu hora 0 de tu país, no sé, a la 00 de tu país, que ay, 12, ya dieron las 12, ya no puedo completarlo. No, esto se maneja por otro horario, que es el UTC. Puedes buscar en Google hora UTC, por ejemplo, que vivo en México, hora UTC en México, y te saldría qué hora UTC es contigo. Se reinicia a la 00 UTC. Por ejemplo, en México sale UTC menos 6, creo. Entonces, a tus 12 le restas 6. Ya más adelante les explico cómo funciona eso, porque ahorita no recuerdo bien y igual me puedo confundir un poco. La ayuda a la hormiga para... A ver, me muevo. Les había dicho ya que no se muevan y yo me muevo. Le ayudo un poco a la obrera a llevar el alimento. ¿Y por qué estoy empezando esta cuenta de cero? Mientras que traigo el alimento para acá, les explico. Porque si juego en la otra, podría, no sé, incluso ya tengo cosas para subir en el ranking, que los que ya conozcan el juego lo conocerán. Para subir en el ranking a diamante, incluso creo que sí podría llegar. Con un poco de esfuerzo, pero podría llegar. Recojo aquí esto para irle dando de comer a la reina y tener ya más obreras. Entonces, yo quiero empezar desde cero, enseñarles a ustedes bien cómo se juega el juego y nunca, nunca reinicien su cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, ah, quiero reiniciar mi cuenta para tener un poco más de orden. Pero ¿qué pasa? Si reinicias tu cuenta, pierdes todos esos recursos que ya tenías conseguidos
nunca reinicien su cuenta. Siempre lo más eficiente es esperar y seguir adelante. No reiniciar su cuenta. Y bueno, aquí tengo ya mi nueva obrera. Como ven aquí, en total ya dice 2 de 5 obreras. Primero ponen las soldados, 0 de 50. No tengo ninguna soldada, obviamente, porque ni siquiera tengo la cámara. Obreras, 2 de 5. Jugador, 1. Pues soy yo. Si me muero, igual me quita 10% de mis honguitos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Reina, 1. Y total, pues ahí sale 4. Así que bueno, voy a poner a esta obrera que tengo ahora a generar más obreras. ¿Y cómo es eso? Pues aquí están los honguitos, ¿verdad? Lo podría poner ahí por hojas para hacer honguitos. Pero no. Como solo tengo 2, solo me deja un límite de 2. Yo quiero que venga a esta otra opción que está a la derecha de los honguitos, que es generar otras obreras. Y solo me deja como ven, abajo y arriba, 1 o 0. ¿Por qué es esto? No es porque tenga acá ya seleccionada la otra y solo tengo 2. Es porque, aunque quite la otra, solo me deja poner una a crear obreras. Así que estén atentos con eso, no estén como locos ahí batallando de que no me deja crear obreras. ¿Por qué? Es porque solo deja crear una... poner una a crear obreras a la vez. Igualmente, cuando tengan el máximo de obreras, tengan mucho cuidado con eso, porque si se le mueren, se tardan un montón en regenerar. Creo que es aproximadamente una hora lo que tardan en total en regenerar todas las obreras. Es muchísimo. O media hora por ahí estaba, 20 minutos. No recuerdo muy bien, pero sí es un montón lo que tarda. Ahí pone la otra hojita a generar honguitos. Y ya voy bastante avanzado. Tengo solamente... A ver, le gano. Sí, le gané. Entonces ya se tiene que esperar para dejarlo. Bueno, tengo un honguito de 50. Igual lo voy a ganar el otro para que ella pueda ir. La mando a traer honguitos también. A las dos que ya tengo, porque ya nació una nueva. Ya tengo 3. ¿Se bugueó? Hola. A ver, las quito. Hola. Bueno, también mucho cuidado con este juego que tiene muchos bugs. Está super bug mi hormiguita, ni modo. Toca trabajar con las que ya tengo. O incluso creo que puedo quitarla. Y como está bug, debería de poder hacer esto. Vamos a ver. No, sigue totalmente bug. Y ahora la otra se fue a... Sí, están yendo para arriba. Bueno, no sé cómo solucionar esto. Creo que es... reiniciando el juego debería de estar bien. Pero bueno, ya estoy consiguiendo honguitos en masa. Como ven, ya un poco mejor. Y aquí me salió un mensaje. No lo leí, pero sale un mensaje. Y esta se queda sin moverse. ¿Por qué se queda sin moverse? Pues porque si venimos para afuera, miren, la nueva que está también se queda sin moverse. Aunque las ponga a seleccionar. No sé por qué está sin moverse. Está bugueándose súper raro esto. Ah, es porque ya no tiene honguitos para... Miren, ahorita si no tengo nada en el almacén y tengo una creando obreras, ahí está el botón de recoger para agarrar honguitos y llevársela a la reina. Si pongo a crear obreras y no hay honguitos, se quedan ahí sin moverse, sin poder hacer nada. O si tienes el máximo de obreras, que supongo que lo tengo, si miren, 5 de 5, entonces ahorita por eso se quedó sin moverse, porque no tenía la oportunidad de crear más. No tengo la capacidad para almacenar más obreras. Juntan ahí un poco. Ya casi llego a los 10 honguitos, que es lo que se requiere. Aquí busco. Ahí está la cámara de procesamiento de alimentos, que es para los honguitos. Y aquí está la de hojas, que ahí, como ven en requisitos, pone que ocupo 10 honguitos para crearla. Y ya con esa podría ir consiguiendo más cosas, como por ejemplo subir esta a nivel 2 con 10 hojitas, teniendo obviamente este almacén, porque ahorita tengo 0 de 0 hojas, porque no puedo almacenar nada, no tengo el almacén. Y ya teniendo el almacén puedo crear, conseguir 10 hojitas para mejorar la cámara de procesamiento de alimentos. Y teniendo la cámara de procesamiento de alimentos, joven, ahí dice, siguiente nivel, desbloquea, bueno, desbloqueó, no cabía, desbloquea máximo de hongos nivel, máximo de hongos 100 y máximo de obreras 10. ¿Esto por qué es? Porque ahí dice, arriba a la izquierda, dice que tengo 7 de 50 honguitos. Entonces, mejorando esto ya tendría 8, no de 50, sino de 100, porque el máximo subiría al doble, a 100. Y aquí me va diciendo igual en cada nivel que consigo. Aquí, el siguiente nivel de la de hojas, que los muevo aquí arriba, en las seccioncitas de aquí. Simplemente es darle y ya se va moviendo. Almacén de hojas. Subiendo el nivel... Bueno, ahí está, ya tengo 10 honguitos, entonces les muestro.
Tengo hoja 0 de 0 ahí arriba a la izquierda. Y si en colonia le doy a mejorar, el almacén de hojas se pone a construir ahí, dice 30 segundos para construirse. Entonces, cámara rápida y les muestro qué pasa cuando acaba. Bueno, ya que se acaba, quedan 5 segundos. Y fíjense arriba a la izquierda, muestra 0 de 0 hojas. Y cuando acaba 0 segundos, pasa a tener 0 de 50. Ahí dice mejora completada y 0 de 50 hojas. Entonces, los almacenes así se van superando. Y en el máximo, en el próximo nivel sería 100 hojas. Y me pide, bueno, 25 honguitos para conseguirlo. Lo importante, lo que yo recomiendo al máximo, siempre, siempre, lo que recomiendo es mejoren la cámara de alimentos primero, la cámara de procesamiento de alimentos, porque esto es lo que permite tener más obras y aumenta exponencialmente, bueno, no exponencialmente, pero sí multiplica las velocidades a las que mejoras las cosas muchísimo. Si tienes 5 obreras ahorita, consigues recursos pues a la mitad del siguiente nivel que tendrías 10. Entonces, siempre, siempre, siempre intenten mejorar primero la cámara de procesamiento de alimentos. Y otra cosa sería la cámara de... A ver, por aquí debe de estar. La cámara de la reina. Intenten subirla también siempre lo más rápido posible. Aunque algunas cosas igual se pueden dificultar un poco, pero siempre les conviene mejorar estas dos cámaras primero. ¿Por qué? Porque la cámara de la reina tarda al final muchísimo en mejorarse. A nivel 12 tarda... Creo que eran... 30 días, 28 días, por ahí un montón. Y la cámara de procedimientos de alimentos, pues ya les digo que ayuda muchísimo. Aquí sigo con la... Bueno, ayuda muchísimo la cámara de procesamiento de alimentos a aumentar la velocidad a la que aumenta, bueno, mejoras en el juego. Y para el próximo video, bueno, primero que nada, si les ha servido este video, si les ha gustado mi contenido, los invito a suscribirse y dejar un bonito like por ahí. Comenten también qué les está pareciendo la serie. Bueno, los videos, no sé si sea serie bien, porque no sé cuántos videos voy a subir. El jueves larguísimo y tampoco me quiero ir tan rápido porque luego me estreso ya la otra cuenta. Ya tuve mucho con esa. Ahí están las hormigas rojas, ahí hay una tarántula, como pueden ver en el mapa. Lo abren el mapa seleccionando arriba a la derecha. Y pues bueno, ahorita no me quiero meter con esas cosas porque me tardaría demasiado el video. De por sí ya creo que se está alargando mucho. El juego hace que el tiempo pase volando. Así que bueno, por aquí dejaría ya el video de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado. Ya nada más sería ir mejorando las cámaras ahorita. Por ejemplo, tengo 12 de 50 hongos y ahí ya podría mejorar la de hojas. Pero yo quiero ahorita... Instantáneamente, bueno, antes de acabar el video les explico esto. Tengo ya la cámara de hojas aquí y veo que la cámara de procesamiento de alimentos me pide 10 hojas. Entonces las obreras no deberían de estar consiguiendo ahorita hongos. Deberían de estar consiguiendo, aquí está, las hojas ya se me desbloquearon. Las semillas, por ejemplo, no me deja, por más que le doy, no me deja seleccionar las semillas. Entonces le doy las hojas para directamente poner a mejorar la cámara de procesamiento de alimentos. Aunque la cámara de almacén de hojas también me serviría igual, porque pues me deja tener más hojas. Pero la de procesamientos no solo me deja tener más honguitos, sino que me deja tener más obreras, que son las más importantes en el juego, porque te ayudan a ir aumentando la velocidad que consigues mucho más rápido. Aunque el máximo, igual les aviso ya desde ahorita, que es 150. 150 obreras es el máximo que se puede tener. Pero con eso ya bastante bien, y luego en otros videos les muestro todo esto de cómo gestionar bien la mielada, la resina. Pero eso ya es bastante más avanzado, así que de momento hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, no se olviden de dejar un bonito like y suscribirse. Hasta otro video, adiós.